El Ara Juan de Garay, JG, posteriormente renumerado de 2, fue un destructor originalmente de la Armada Española con el nombre de Alcalá Galiano, de la clase Churruca, que fue vendido a la Armada de la República Argentina, ARA. Con motivo del vuelo del Dornier Wall Plus Ultra a Buenos Aires, el gobierno español envió en visita de buena voluntad a Buenos Aires al crucero ligero Méndez Núñez y el destructor Alcedo. Estos destructores llegaron a la capital del Plata el 7 de febrero de 1926. Esta visita coincidió con la promulgación de planes para modernizar el material de las Fuerzas Armadas Argentinas. El Alcedo en particular despertó tanto interés en la Armada de la República Argentina, ARA, que de inmediato despachó una comisión a la península para iniciar negociaciones para la construcción de una flotilla de unidades similares. Por Real Decreto del 25 de mayo de 1927, el gobierno español concedió un préstamo de 100 millones de pesetas a la Argentina. La Armada Argentina, por su parte, descartó al Alcedo, optando por las nuevas unidades de la clase Churruca. Por lo tanto, el Churruca y el Alcalá Galiano fueron vendidos a la Armada Argentina, donde serían bautizados Ara Cervantes Ara Juan de Garay. Fue adquirido a España por el monto de 1.750.000 pesos oro, llegando al puerto de Buenos Aires, procedente de Cádiz, el 10 de enero de 1928. En 1929 fue asignado a la Escuadrilla de Exploradores de la Primera Región Naval con base en Puerto Belgrano. En 1941 fue reclasificado como torpedero, y en 1952 fue destinado a la Base Naval de Río Santiago, siendo asignado a la Fuerza Naval de Instrucción, de la Escuela Naval Militar para el Adiestramiento de los Cadetes. En 1955, todavía como buque de adiestramiento, intervino en el combate aeronaval del Río de la Plata desencadenado a raíz de la denominada Revolución Libertadora, el golpe militar que derrocó al general Perón. Dañado de seriedad por los ataques de la aviación leal con sus cazas y águilos Termitior, el Ara Cervantes se vio obligado a refugiarse en el puerto uruguayo de Montevideo hasta que, una vez victoriosos los sublevados, pudo retornar a Argentina. Al ser dado de baja en 1960, un particular lo adquirió para su posterior desguace. Las características principales son las siguientes. El desplazamiento es de entre 1536 a 1650 toneladas estándar, y de 2067 toneladas a plena carga. La eslora es de 101 metros. La manga es de 9,6 metros. El calado es de 3,3 metros. El armamento que lo conforma son 5 cañones 120 mm L45, un cañón antiaéreo de 76,2 mm, 4 ametralladoras, 6 tubos torpederos de 530 mm, 2 lanzacargas de profundidad. La planta motriz está propulsada por 2 turbinas Parsons, 4 calderas tipo Yarrow, 2 hélices. La potencia es de 42.000 HP. La velocidad es de 36 nudos. La autonomía operativa es de 4.500 millas a 14 nudos. La tripulación está formada por 160 oficiales y marineros.